No, ninguno tiene razón. Es que ya tenía mucho que no hacíamos show. Bueno, yo, ellos, bueno, los bailarines, ellos siempre tienen, todo el tiempo están bailando. Pero yo, como ahorita no estamos dando fechas de show por con todo lo que tenemos de trabajo en otras cosas. Especiales. En otras, como en la tele o en las redes y así. Entonces, por eso ahorita no estamos haciendo show. Pero tenemos como uno, dos, como tres. Que fueron los que tuvimos que dar porque era, pues ya, era bueno. O sea, era lo que teníamos ya pendiente. Disculpa, ¿me podrías dar cebollín cilantro picadito, por favor? Cilantro, cebollín, cilantro. Cebollín. ¿Qué cebollín, culera? ¿Cómo que cebollín? Cebollín en la verdad. Oigan, aquí en Mérida, la verdad, yo siempre lo he dicho, en Mérida hay mucha, mucha gastronomía y siempre la comida está deliciosa y hay miles de platillos, yo me quedo bien pendeja. Me quedo bien, no, de verdad, y es muchísimo. Es muchísima, muchísima gastronomía la que hay, así bien padre. Ay, Freddy, ¿por qué te molestas? Porque platicó. Me están volteando a ver bien feo, hermanas, para que vean y le digan algo en las redes lo que opinen. Ay, no se crean. Ay, Cristian, ya la cagaste, miren, ya se manchó todo. ¿Eres pan? ¿Y me grabo o no? No, bebé. Bueno, y me grabo con el manejo. En vez de que me digas, te voy a limpiar con la boca. Bueno. Ya que insiste. Bueno, Cristian, pues llénate más. Un caldo. Ay, no. Ay, Elba, sí, estelo en la camisa, por favor. Cómprale un babero a Cristian, dice Andrea. Ahorita le vamos a comprar un babero. Gracias. Santi, ¿qué cuántos años cumples? Santi cumple 28 años. Ya mero llega al piso de los 30. Ya después de las 28, ya despiertas mañana y dices, ay, ya tengo 30. Sí. Ah, es un pedo. Y luego a los 30 te quitan la vesícula como a mí. Oye. Hola, Wendy. Disculpa. Ay, gracias, hermosa. Felicidades. Gracias. Gracias. Que me veo bellísima. Gracias, hermana. Buena onda, mi comadre. A ver, aquí hay. Sí, güey. Chile. ¿No me podrán picar un habanero? No, pero que me piquen a un habanero de esta. A ver, ese verde que está ahí, ¿qué? Ah, no. Chale, güey. Muérdele chile. No, perra, quiero así picadito para sentirme bien nice. Acuérdate que desde que fui a Miami ya soy bien mamona. No hay tortillitas de maíz, bebé. Ay, aquí está, míralas. Ay, qué raro, me cayeron de repente en la boca, güey. Sí. ¿Cómo podrás picar dos churritos de estos? Por favor, manita. Te lo agradecería mucho. Limones. Y salsa para los panes. Como pancita, mira. ¿Pues crees que si picara yo le pusiera tal? No me lo como con pan, me lo como con tortilla yo. ¿Pero el cebollín? ¿Es el se cebollín? Come con pan, no. La Biblia dice culera que se come con pan. ¿El cebollín? ¿En qué Biblia dice que se come una pancita con un bolillo, con un pan? Tu culo loca, yo me lo puedo comer como yo quiera. Arráncame hojas de ahí del árbol y ahorita me lo mamamos. ¿Con cebollín? No, hermana, no lo comemos con tortilla. Va. No, pero yo lo voy a probar a ver qué tal. Ya tengo 30 y me quitaron la vesícula, igual que yo. Se siente bien feo. Yo cumplí 30 la semana pasada. Ah, por eso está bien asustada, a ver si no le quitaron la vesícula. Me la quitaron y Kimberly también cumplió 31 y le quitaron la vesícula, tengan cuidado. Se la quitaron la otra semana. Freddy tiene 45 en una vesícula. ¿A quién? ¿A Freddy? Ahora que 45, sí, Freddy. 50 si quieres. Que tome con lo que quieras, obvio. Sí, le diste la que esta es mía, ¿verdad? La comida. ¿La estás preparando? ¿Ya la quieres perder?
Ah, gracias, Lucas. Ella. César dice GPI. Ahora, perra. Ah, tú estabas bailando con Gloria cuando estaba bailando Pablo Papacostas. Uh-huh. Bien guapo, y una, ay, bien cuerpazo el perro. Y canta bien padre también. Canta divino. ¿Todavía, pero todavía sigue con ella o ya? No. No he probado todavía. No, Pablo, unos chamorrotes así. No, no, espectacular. No, sí, estaba cabrón. No, amiguito, gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre? De un hombre lo que me gusta más son sus manos. ¿Es lo primero que te fijas? Tengo malas manos de los hombres. Yo tengo las manos de culeras. No, de verdad, pero a mí me trae, me gusta mucho. ¿Sabes a mí qué me gusta? Cuando son muy blancos. Cuando son muy blancos y les delinean aquí. Y se les ve como verde. Como verdecito cuando les delinean de tan blanquitos que son. O sea, se les ve como rasurado, pero muy verde porque son muy blancos. Ay, eso me mama. Me mama. Negro. Y no venden. Me gusta más güero. Me gusta más blanco. Pues si no, refresco de cuál estilo soy. Gracias. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí que me voy a comer una pancita y una chilaquiles? Ahorita los muchachos. Ahorita los muchachos me ayudan con los chilaquiles también. Los chicos. Hola. Claro. Gracias. A ti, hermosa. Sabe muy diferente a la de ¿qué? Sabe diferente. La sopa. Ajá. ¿Esto vendría siendo el menudo de México? Sí. Sí. Porque hay en blanco. O sea, tiene condimento. Ajá. Y no tiene libro ni eso. Libro. El libro es uno que está todo así. Ah, libro. Y esto es pura panza. Ajá. Claro. Sí, está rico. O sea, sí está bueno, pero sí es diferente. Ajá. Oye, el neón le ponen callo. Ajá, callo, libro, uno que tiene como hoyitos. Lo que tú quieras. Ajá. ¿Quieres probarlo? Yo creo que le pregunto, pero igual ya se olvidó. ¿Cuál ya se les olvidó? Ay, me dio hipo. Voy a pedir otra agua de Guanabana. Ay, Santi, a ver si no te sale un chile, fíjate. Ya le salió, ya está bien chileado. Pobrecito, ya le dije demasiado tarde. ¿Te salió el chile, vea que sí? Perdón, Santi. Es el habanerito que le cortaron. No lo hice de maldad. Si fue de maldad, yo la escuché cuando dije. Disculpa. Pero eso no hace daño. Sí, el habanero no hace daño. Disculpa, ¿me puedes encargo otra agua de Guanabana, por favor? No, pues yo no. Corucho de cochinita. Oye, ¿me regalas salsa para la cocina? Aquí hay verde. Verde. ¿O quieres que pique? No, o sea, esa no pica. Esa no pica. No pica porque yo le puse un montón a mí. Nada más, un gustazo verle por acá. No hay problema. Cuando guste, puede probar el lonchería raro. Mucho gusto, guapísimo a todo. ¿Esta? Uy, por mi casa habían unos muchachos bien guapos que vendían menudo. Ay, allá en León hay un elotero. Ay, bien mamado y bien rico. Y siempre pasó una camioneta así, yo. Hasta debajo al vidrio y subo la música. Voltea. La llevo a todo, voltea yo así. Hasta la otra vez me sacó unos billetes para hacerle así. Como con calor, vean. Para que diga, ya está, pues aunque sea puro el azul. Bien guapo, me encanta ese lotero. Todo que ver, no vas a decir dónde porque varios lo conocen. No vas a decir en qué parte está.
Ay, la verdad está por el templo expiatorio. Está bien guapo. ¿Por dónde está? El templo expiatorio. Nos hace girar atrás bien feo. Y los bigotes también guapos. Que saben que una se ataca y hasta los perros se levantan la camisa y según se rascan así. Ay, me hacen girar bien. Como que amanecí bien caliente aquí en Mérida. A lo mejor en la noche voy al Foxy's. A ver, bailarlo, chavos. Nomás para calificar, ¿verdad? No crean que por porca. Te vienen los muchachos y no sé si quieran ir. ¿Tú crees que van a querer ir a ver viejos? También hay muchas muchachas ahí. Las pueden quitar a los chicos. Está lleno de mujeres, ¿verdad, José Marina? También. ¿Eh? Ellas no. Ellas no. ¿Ves qué les digo? Te habla, pinche. El cliente aquí dirá general. A ver. Este. Y eso sí. Mira, María, bueno, te me lo enseñas para mañana. Yo voy contigo al Foxy. Ay, todo que ver, ¿me puedes hacer a Habanero, por favor? ¿Habanero? Por favor. Ese es Habanero. Ese es Habanero. Ah, este es Habanero. Allá en México, en Ciudad de México. Isabel Madux, saludos, mira que te abrís. No le ponga todos los chaculos. Este, allá en Ciudad de México es el Woman's VIP y acá es el... ¿Cómo se llama? El Foxy. En el Woman's VIP. Allá está Cristian en el Woman's VIP. Llévate a Mariana al antro. Ay, luego la culera me hace la gatada. A ver. ¿Qué? Santi, ¿no sabes que la otra vez le pagué un privado a Mariana y me engañó? Le di el dinero al stripper y todo, dice, se la llevó a la culera. Dije, ay, no llega Mariana y me asomé y nomás estaba platicando con él así en la entrada. Y luego le digo, ¿y el privado? Sí, pero me caché también al muchacho porque... Me caché también al culero porque le dije. O sea, el plan fue robado. Sí, fue, me robaron. Me robó el stripper. Y luego le dije al stripper. Y mi amiga, ¿qué le hiciste? Le hiciste de todo. Uy, Wendy. Todo. Le hice todo. Se fue bien contenta. Y luego resulta mentira. Le dije, pinche perro, regresame mi dinero. No, y ni la llevaste ni al privado, culero. Y está. Y es que a mí no me gusta, Wendy. Perdóname. Y yo bien peda, bien atacada. Marianita. Yo de nuevo te pone roja y no habla. Es muy seria, hermanas. Tu agua. Ay, mi agua. Ahí te lo voy a dar. Gracias, hermosa. ¿Toronja? ¿Toronja? ¿Solo? Habla como con no perras, aquí me dan una putiza aquí en la ciudad. Todos hablan igual, perras. Un traguito con este. No, me muero. Sí. Gracias. Gracias. Ya terminé este y vengas a su reina al segundo. De vez me tengo que alimentar bien. ¡Ah! ¡Qué mosca culera! Gracias. Dice que te dejen comer a gusto. Ay, no, hermana. Yo no quiero problemas. Oiga, cuando yo estaba en los dientes, entró el que trabaja en el consultorio de dentista y me dijo, oye, le dije a una muchacha que se fuera porque tenía mucho tiempo esperándote. Le dije, ay, nosotros no sabíamos, la Mariana.
no sabíamos nosotros nada. Y le dijo, ah, ¿estaba alguien? Y me dijo, sí. Y dije, me hubieras dicho y lo pasabas aquí a una foto. No, pero pues es que estás toda sangrada y así, de ya ves que... Sí, por favor. Del proceso de la boca y pues tenía yo unas cosas así. Y dijo, no, y mejor le dije, ¿cómo ves? Le dije, no, pues ya ni modo. Ay, no, la muchacha nos ha cansado de mandar mensajes a todo el mundo. Que yo la corrí. Que yo, y yo ni sabía ni qué verga. Ay, no, ya me tiene hasta la verga, ya hasta la bloquea la verga. No, de verdad. No, la tosa la verga, no, de verdad. Se agradece y todo, pero yo no sabía. Yo si hubiera estado, le digo, pásale y nosotros se tomó una foto conmigo. Ah, no, pero ella ya está. Quiere ser la más famosa del mundo. Siendo pendejadas. Bendito sí, claro. Te tengo que decir, como soy sexóloga, tú no tienes idea, todos los chicos saben que es intimidad, tienes idea. Me dicen de mí, que sí, yo estoy muy contenta con eso. Ah, gracias. Yo no te conocía antes de eso y empecé a escuchar de ti. Ajá. Y cuando empezaron a decir lo que ella pasó, ajá, yo lo pasé y todo eso, y ya escucharlos en intimidad es increíble. Ah, por eso necesito linda algo contigo. Vale. Gracias, bonita, qué linda, bonita tarde. También entras a la barbacoa como en Monterrey. Sí, claro. Los domingos todos tragan barbacoa en Monterrey, bien rico. Y en León comemos como cueritos y patas de porco y eso como infundido con salsa de jitomate, así pico de gallo muy picoso y eso como que es la botana de los domingos. A ver. Tengo otro problema, pero... Raquel, es mi amigo el que andaba ayer conmigo. No empiecen a hacer chismes. No lo voy a hacer, eso es algo. Oye, es que yo ya no puedo salir con un amigo o algo, porque ya luego los convierten en mis maridos, no mames. Me espantan a los amigos. Todo, es como una flauta. Todo. La flauta lo trae enrollada. ¿El hueso? ¿El taco? ¿El hueso? ¿El hueso? La conductora de la casa, como no, soy panelista. ¿Y qué es una tortilla? ¿Quién te pregunta? ¿Qué es una quesadilla? ¿Quién te pregunta? ¿Cuándo vas a Colombia? Ah. No, hay un video que pregunta, ¿y qué es una quesadilla? ¿Es una tortilla? ¿Y qué es un taco? No, gordita. Una gordita, es tortilla. Yo cuando me dicen que es una gordita, digo, Evelyn, me diga. ¿Cortijadas? Ajá. Como chilaquiles, mira. ¿Qué tal te gustó? Con pollo. Miren el pollo. ¿Qué habla? ¿Qué? ¿Eh? Está pesado, está rico, pero está pesado. Tiene mucho condimento. Ajá. ¿Qué? Aquí no. Entonces alguien no acostumbrado en México a comer en México. En México. Pero diferente, tú te lo comes, ¿no? Por ejemplo, aquí los chilaquiles los preparan diferente, no los bañan así como... Ah, allá en León, acá en León, tampoco los bañan. ¿No? ¿Así te los dan? Casi no los remojan. Muy poquito, pues son como entre duritos y hay quienes los hacen muy blanditos. Y en México los hacen bien blanditos. Y a mí me gusta más así durito. ¿Neta? Sí. Que un burro me la meta. Pues así duritos, pero sí, más bañados, sí, con bastante salsa, ¿no? ¿Te habla Poncho Wendy? ¿Dónde? Lo que pasa es que no me sale, ¿dónde está Poncho? La ah, ya lo vi. ¿Torta nunca las has probado? ¿Dónde andas? Ando en Mérida, güey. Ajá, la de Chile. Vengo, vine a una fecha aquí en Mérida. Vamos a trabajar bien. Están ricos. Pero lo comen al momento. Recuerden que ya se va a estrenar el Poncho Wendy de la señora de Nigris y yo. O sea, Poncho de Nigris y yo. Y va a estar todo que ver. La burrita lo hizo mierda al Poncho, ¿eh? Lo hizo mierda la burrita morona. No sabemos si ese va a ser el primero. No sabemos, en realidad no me ha dicho cuál es el primero. Ni nada. Y les voy a decir, el Ponchendi es por el canal de Poncho, ¿a que sí? Es por el canal de Poncho, el Ponchendi. Les voy a explicar de una vez porque luego la gente es bien rara y empiezan de, ¿por qué en tu canal no? ¿Por qué todo? No se preocupen, es en su canal de él. Yo también, yo lo quise así también. Yo dije, ah, no, en el canal de él, porque les voy a decir por qué. Porque yo en mi canal todos mis videos son en vivo. Y se ve mal que metan videos editados y eso. Y no va como junto también.
YouTube te quita como la, te daña el algoritmo de que siempre estés en vivo y luego metes videos editados. Es mejor que hagas todo igual. Por ejemplo, él es puro editado. O sea, de que lo editan así y no me conviene a mí poner los editados en todos los en vivos que tengo. Algo así del puto algoritmo y mamá. Pero les cuento. Ya, pues ahí ya sé. Les digo porque luego después empiezan de que, ay, que no sé qué, que por qué, ¿sabe qué? ¿Ya no comiste, Cristian? ¿Eh? ¿Y tú? ¿Pide otra cosa? Ay, mamá. No, que... ¿Es raro? ¿Por qué? No. Como que la comida de tango, ¿no? No le gusta. A mí sí. A mí sí. Oye, ¿sabes dónde nos llevan? ¿Dónde está bien rico de la comida? En el Casa... ¿Qué? Casa Mérida. ¿A dónde fuimos? Ah, está bien rico. ¿Dónde bailamos salsa? ¡Ay, ya llegó la payasita del show! Es una payasita. Vamos a ver qué show va a hacer. No mames, güey. Ya valió madre, ya empezó el show. No, vamos a ir de aquí hasta las 3 de la tarde. Ay, no, que yo no le he dado, pero... ¿Quieres que alguien más? ¿Quieres que alguien más? No, pie. Ya sigo comiendo. Pero son... Que si sí, está pesada, las letras están buenas. Tampoco la abuela está rica, si no se me la hubiera acabado, pero no. Ahora, perra, no se la payasita culera. No, no, no. Creo que lo más rico me decía de la playa. El ajiaco, sí. Deberíamos de ir, yo digo que a la playa porque ya salió el sol. Igual es pesado. Si alguien está aquí de. ¿Qué? Vamos a la playa. Yo digo que está bonito la playa porque ya salió el sol. Dice que le voy a la playa. A la playa. Ah, vamos. Que ha de estar bonita la playa porque está el sol. Entonces, ¿dónde vamos a ir al hotel? Ya mejor de una vez vamos allá. Vamos a ir por tu novio, tu novio, Joel, ¿o no? ¿Qué? No vamos a ir con ningún amigo. Ay, digo, ningún amigo tuyo. Yo digo porque lo vuelvo a ver más tarde. Claro. No. Y Joel así. No tengo novio. Bueno, de tu amigo. No voy de nadie, güey. De nadie. De mi mamá. ¿Cómo te veniste a verlo? No, estás bien acá. Estás loca. Acuérdense que eso. Cállate, estúpida. Acuérdense que si empieza a hablar de hombres de aquí es porque ya anda atacado. ¿Cómo que te atacaron? Oye, estás dependiendo de mis historias. No pasa de que uno nomás va al Fox y ya. Ves a los viejos y así das una propinita y ya te vas bien a gusto. Dices, ay, pues ya me deleité ahí de puerquilla. ¿Te recuerda el cuello? ¿Dónde? ¡Ay, ¿qué? Dios mío! ¿Qué? Y se la tira. Ay, Cristian, qué chido. Ay, Cristian, qué chido. Sí, ya. Estaba caminando por allá por allá. Ah, mira, ahí dieron la vuelta. Andar a chistosa la payasita diciendo que vende sombrillas. Ay, no mames. Claro. Oye, pregunta si hay de coco, la de coco. ¿Qué? La de coco. ¿Dónde? O sea, que me está poniendo que chucha está en el chacarada. Señora, su marido ya quisiera chuparme estas chiches. Tenga cuidado, Tenga cuidado, porque las que critican a las chichotas son las que tienen chichas de gata. Así bien caídas que recién paridas. Que sí hay de poco. Cálmese, señora, porque en estos días, nomás de por su comentario de maldad, voy a que su esposo o sus hijos me la chupen. Hijos mayores de edad, ¿verdad? Obvio. Obviamente.
Aquí se termina de amamantar su marido, señora. Hasta todo la seca mal. Sí, sí, sí. ¿Cómo de? Sí. A ver, ¿cierto? ¿Qué decías? Tenemos una prima en Nicaragua que es fan tuyo. Okay. Le puedes mandar un mensaje, pero dile Chumila. 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 Sí. Así Chumila. Sí, lo voy a grabar. En Nicaragua, ¿va? Nicaragua. Hola, ¿qué tal, amiga Chumila? Te mando muchos saludos hasta Nicaragua y un beso en el culazo de parte de Gracias, amiga. ¿Alguien tiene helado? Yo, gracias. ¿Yo de qué hay? ¿De qué hay? ¡De vainilla! Yo de vainilla, Mariana. No, es que Juan no, Juan no me dice, alguien quiere helado y se voltea y se va. Ay, no mames, pues como no. Debe de decir, vénganse, vamos a los helados, vea. Tiene que decir cuál, vente, vamos a los helados. No, la perra nomás dice así se va. Sí. Otra vamos a traer siendo. De vainilla, ustedes. ¿Limón? ¿Todos de vainilla? De limón, de limón, limón, dos de vainilla, dos de limón y tres de vainilla. No, pinche yucateca es bien perra. Nomás se preocupa por ella. Pinche niña, hija de su puta madre. Ahora quiero una chela, puta madre. ¿Perdón? ¿Claro? Vamos a ver si nos llevan a la playa. Que está como a 15, como a 20, o sea, 30 minutos de progreso. Progreso está como a 35. No, no, que todo lleva tiempo, señor. Pero si no hay, 30 minutos de ahí. Ah, ok. Ay, galleta. Galleta de perra. Hola. Ay, como no, gracias. Qué bonita. A huevo que sí, ¿a dónde van? Pues venimos a Monterrey. Hija de la chica, ¿qué quieren acá? ¿De qué hay? Gracias, mana. Acabo de llegar de allá. Andaba ya con el poncho. ¿Y mi mochilita? ¿Podemos tomar foto? Gracias. Gracias, hermosa. Gracias. Mi hermana, ya, yo creo que la payasita está bien enojada porque yo tengo más gente que la payasita, mira. Chingue, su madre ya está sola, puta madre. Va y voltea, mira, a ver a la payasita, mírenla, ya trae un desmadre allá atrás, miren. Con los aros y nadie le hace caso a la payasita, culera. Gracias, amigo. Hola, ¿qué tal, amiga Fátima? Te mando muchos saludos de parte de tu amiga Wendy. Gracias. ¿Qué era mío? ¿Qué hago? Gracias. Provechito y suerte en la noche. Gracias. No mames. Gracias, hermana. Ahí viene la línea.
Mira la cuenta yo. Ya pagaste. Ay, perra, nomás porque estamos en vivo. Wendy. Wendy. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Ah, sí, sí, tú, gracias, me debes. Agenda llena. Gracias. Póngate 10 abajo de la noche también. Pero no me pagas todo el día. Gracias. Sí, ¿qué pasó? Ay, gracias, hermosa. Ay, te lo agradezco mucho al de la bandera trans, ¿verdad? Aunque yo no sea trans, apoyo a las trans. Se llama de la felicidad, ¿eh? La Larimar es limpiadora de las fobias, la hija de la fuente de la juventud, y el cuarzo es para hacer fuerte la fiesta. Gracias, hermanita. ¿Me la guardas ahí en el extra? Por favor, gracias. Ahorita, me cumple la. Vámonos ya. Ya terminaron. ¿Quieres? Yo soy la que no he terminado, soy la única. No, yo pedí mis quesadillas para llevar. Ah. Yo voy por un cigarro. Échale chile habanero a tu lado. ¿Quieres cigarro? ¿Quieres cigarro? Déjenla comer, por favor, dicen. Hermana, me da mucha risa cuando estoy comiendo y me llega siempre la cosa. Yo no me enojo. Pero cuando llegan las personas me dicen, qué pena, no te estamos dejando comer, pero ni modo, ¿quién te mandó a ser famosa? Así, siempre dicen así. Y siempre me dicen, ay, qué pena, pero ni modo. Y yo, ay, muchas perras, no queda mucho a pesar. ¿Quién te manda? ¿A tu salida? Aquí está la trola. ¿Qué? Son dos, amigo. Ya terminé. Ahora sí, ya vámonos ahorita que Cristian ya supo. Cristian baila en el Woman Man. Gracias. Oye, ¿nos van a llevar a la playa o no? ¿Nos van a llevar a Progreso o no? Vamos. Ya ahí comemos en Progreso. ¿A qué hora se echó? Una tostada de mariscos en Progreso. A la una. 12. A las 12:30, una nos vamos a Progreso. Claro. ¿Qué pedo con tus ojos? Están hermosos. Una de muy. Es porque cuál se hizo el rizado de pestaña. Ah, huevo, ya está. No es que sí, se le ve mejor. Si yo le digo que ya sí sabía, se le ve bien. Sí. Yo, algo tiene diferencia. ¿Algo tiene sí, trae rizado? ¿Qué pensaste que era china de los ojos? Wendy no se guarda ni una, ¿eh? No. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Es que yo le digo que sí se le ve bien. Se ve muy bonito, la tiene. Se lo debería de hacer. Siempre házelo porque así te resaltan mucho los ojos ya china. Aunque te veas bien, contame. Tiene los ojos verdecillos. Ya sí, lo voy a decir también. La china. Sentimos que se ve muy corto. Qué envidioso. Se ve bien guapo. No, se ve bien. Muchas gracias. Poquito. ¿Tienes 26? 23. 23, mentiroso. ¿Quién? Tengo 23. Pues a los cuantos te conocí a los 18. ¿Qué? Me conocí a los 18. Es padre. Mucho para ti. Para ti, perra. No, no, amigo. A los 17 me conociste en Satélite. ¡Sí! ¡Ay! En el Woman Satélite, porque ahí bailaba. Chapacolá.
A ver. Ay, son unos niños. Cristian. Los acuerdo hablar con puros niños. ¿Cuánto tiene el chico? 28. Cumple mañana 28. Santi cumple 28 mañana. Yo cumplí 30 a la semana pasada. Ahorita ellos dos son los colágenos de aquí del grupo. El 13 de junio. ¿Eh? Mucha tequila hoy. ¿Cuántos años tenés? No. Como de 25. No, tenés más, chavo. Mucha tequila hoy. Pero es mucha. ¿Mande? Claro. ¿Cómo vas a empezar tu cumpleaños? 1 de julio. La atravesada. Huesito. Va. ¿Cuántas botellas de Moet para los cumpleañeros? Gracias. Ah, te vamos a dar arriba de 3 botellas de Moet. Gorrito. No, hombre, eso me la dio en la aviación. ¿Vas a hacer tu lado? Vámonos. ¿Cuánto vamos a ¡ay, esta culera se las tumbó a ustedes! Aquí el audio, ay, qué estúpida le apreté al audio. A ver, el marido de Joel, bueno, el amigo de Joel, no se está atacando porque ya le mandó un mensaje diciéndole que tenga suerte con su macho de hoy. Aquí yo estoy bromeando y yo bromeo así con mis amigas porque luego las meto en problemas. No, es que a Grecia la metí en problemas, pero con Grecia siempre jugaba yo así para hacer contenido. No, yo decía, ay, eres bien puta y todo. Y bueno, Grecia así es. Pero la verdad, yo decía eso y su novio no, eran unas peleas bien feas. Y yo, ay, ¿dónde me meto, Dios mío? No mames. No, entonces ahorita ya pasó esto con Joel y queremos pedirle una atenta disculpa al muchacho, ¿verdad? Al Super Saiyajin. Porque. Ay, Super Saiyajin. Ay, ay. Super Saiyajin. Es que tiene los ojos bien bonitos. Y el pelo así paradito, así como los Super Saiyajin. Dice Santi de más. Ay, no empiecen de putas con Santi. Oye, el Santi ya la próxima semana ya lo convencí. Mira, me voy a meter al Womack. ¿Es en serio? ¿Santi qué? Voy a hacer. ¿De qué? Si quieres. Ay, no. Pero tengo que a verlo ya. ¿Dónde va? Santi acaba de sacar una canción bonita. ¿Cómo se llama?
¿Quieren ir una vez a la playa? Pues yo digo que sí, me como una. ¿Se van a cambiar? No, se van a cambiar. Sí. Ah, vamos al hotel a que se cambien a la playa, Progreso. Ah, pero ok, para ir por el traje, ¿no? Ah, vamos. Hermana, ¿pero dónde tienes el traje? En el hotel. Ah, dele al hotel de ellos, de los chicos. Yo ya me voy así en vestido y ya me compro un traje de baño. Meterme al mar y no le vamos a salar, o sea, mandar saludos a la pinche Alejandra Latosa, la asistente de la Yerimua. ¿Cómo se llama? Alejandra. Ah, saludos a Alejandra, que es su cumpleaños. Que la vas a ver el próximo. Que la va a ver la próxima semana. ¿Y es su cumpleaños o no? Sí, es su cumpleaños. Síguele robando de a poquito a Yerimua, hermana. No tanto, poquito para que no se dé cuenta. No te creas. No te creas, hermana. Saludos. Wendy, regálanos a Santi. A mí pásame al... Aquí está. Ahí te lo paso. Míralo, pinche mamo. Luego lo vamos dando besos. Pinches viejas puercas. Dice, solo quién, solo Rubajín, Santi, no sé qué. Los muchachos preñan, ay, no sé, pues pregúntenles en sus redes. pregúntenle a Cristian y a Santi si ellos vamos preñan. Donar, de hecho, vamos a donar espermas. Sí, ah, ya ves que Agus va a vender sus espermas y no se los quisieron. Sí, ahí es a no se los quisieron. ¿No? ¿Por qué? Porque se meten. No sé, pues yo creo porque se metió el dedo para ponerse venir. Un saludo al Agus. Ah, sí, un saludo al Agus. El Agus es bien lindo. Vayan a apoyar a Santi a la casa, pero no vayan a decir que yo dije. Porque van a decir que tengo que ser imparcial. No, no se crean. A Nicole y yo le estábamos diciendo que fuera a vender sus espermas. Y que no se les iban a creer que porque para ayudarse se tenía que meter el dedito así y pues así ya no sirve. Hola, pelo viejo, te ves muy normal. Ay, pobre perra. Ay, estamos bien cerca, ¿verdad, Joel? Miren, voy a contar algo, pero no voy a decir quién. Hace poco vinimos a una fiesta de una persona, o sea, de Joel. Fue aquí el salón, en este, ¿verdad? Ay, estuvo increíble. Esta fiesta, la mejor que he venido. Miren, aquí. Aquí fue la fiesta de Joel, aquí adentro, y estuvo espectacular todo ahí. Bien bonito. Y una persona, de unas personas que vinieron, pues vinieron muchas, ¿verdad? Pues anduvo caminando por aquí en las 6 de la mañana y se encontró a un muchacho corriendo haciendo ejercicio y le dio su chupadotas de hoyo y de todo en una de las banquitas muy memorables de aquí de Mérida. En las banquitas esas donde estás así uno y uno. ¿Quién? No te digo quién. Y lo alcanzó, lo siguió al muchacho que iba haciendo ejercicio trotando a las 6 de la mañana y la otra así muy chupada de hoyo y todo de cazuela y todo. Bien padre. ¿Esa está la calle, va que sí? La calle del... Eso sí, mira. Del deseo. Pero tú sentías que no más que no voy a decir quién. Evelyn dice en las almas, no, hermanas. Ellas dos están descartadas, la verdad, no. Ellas dos no fueron, ni una de ellas Grecia, dos. Grecia, Grecia. No, tampoco, no vino, sí. Sí vino. Ah, sí, sí vino. Ay, fíjate, tanto su presencia ni la noté. ¿Qué tío? ¿Qué? Freddy. Ay, no sé. ¡Freddy! Muchachos, te hablan, bebé. ¡Te hablan! ¡Ay! ¡Ay! ¿Con quién me había contado eso? No, porque yo andaba con bastón todavía, yo no podía. ¡Ay! ¿Y la mamás con el bastón o qué? ¿Culera la chupas con el bastón? El vaso se la acordaba cuando le decía. ¡Ay! Están poniendo que gomita ya. ¿Qué o que tú irás, Joel? No, yo ni tomé ese día. ¡Ay, cómo no! No tomé ese día, estaba recién operado. Yo te vi como bien rara. No. Tú platicaste en la casa, no mames, si eso fue hace poquito lo de la fiesta de Joel, ¿cuándo fue? Enero. En enero, yo ya había salido de la casa. Medio año. Ya había salido yo de la casa, no mames. El Freddy con el confidente, dicen que Joel. A mí se me hace que es Freddy con Salma, como este tipo caracheo con Salma que ay. Se besaron. ¡Ay! No, y la caracho todavía dijo la ridícula, él me besó, él quiso conmigo. Ay, sí, andaban comiéndose bien, fue atrás de mi camionetillo por el retrovisor así. ¡Au! Sí, la caracho con las almas. No, caracho tiene varias acá. Ay, son bien perros. Estaban dando duda. No, dicen Cuno, que fue la Cuno y que Randall dicen. No, ellos también están descartados. Ya mero le atinan por ahí. Ya mero le atinan. Pero pues no quiero decir, hermanas, porque la verdad se vaya a molestar mi coma. Daniel Fraga. No, perra, no fue Dani. Ya sé quién. No, No. Cuenta, ¿verdad? Fuiste tú, Freddy. No, ahorita te digo, ¡ay, que Nicola! Dicen que Nicola. Seguro fuiste tú y Nicola. Y no, estás pendeja, no.
No, hombre, jamás. Fue la Kevin. La Kevin. Fue la Joel. No, yo no. No, ya ven que aquí son unas. Mira, enséñame. En Google métete banquitas emblemáticas de aquí del amor de Mérida. Esas banquitas son las banquitas pues muy emblemáticas, ¿no sabe? Se llaman tú y yo o confesionario. Tú y yo o confesionario. A ver, fíjate, Freddy, para enseñarles aquí. Nomás vinieron a quemar el patrimonio de esta bonita ciudad. A chupar culo y reata, imagínense nomás. Y yo creo bien sudado porque el muchacho iba a correr y correr. Al menos de que haya tenido unos 10 minutos de que salió de su casa. Ah, miren, estas son las banquitas, miren. Estás, y ahora nomás veo estas banquitas aquí en el centro y digo, ay, puta madre, la chupaculos, ¿qué están haciendo? Bueno, está bien. Son dos banquitas, así que son para platicar. Digo, para hacer, pues ya eran para platicar, ahorita ya las van a usar para, ya saben que, ya ven, miren, ahorita ya. Mira, Santi, son estas, por si gustas hacer. Potro, ahí por si gustas este. Potro, mira, potro. Son las banquitas no, que ponen aquí. No manches. ¿A poco ahí fue el? Sí, bien padre. Ahí fue el acontecimiento, Santiago, ¿tú no crees? Estuvo bien fuerte. Hola, Bob Esponja. Ay, pobre perra, ya no estoy tan cuadrada, ¿eh? Ya no estoy tan cuadrada. Ya me pusieron un poquito caderita, perra. Ay. Wendy, di, te prometemos que no vamos a decir, uy, no, así me dijeron el día que platiqué lo del baño de mamá. Pinches perras mentirosas, me defraudaron bien feo. Jota, no duraron ni una hora en lo que le fueron a mensajear a mi mamá. Porque me acababa de operar la chicha las primeras. Y yo pues estaba recién cirugiada, no me podía mover. Y el que era mi noviecito me cogió ahí en el baño de mi mamá sin querer. Se nos calentó la hormona bien feo. Y le dije, acompáñame al baño. Y les dije, no vayan a platicar, Jota. Pues van a decirle a mi mamá. Luego los perros, mamá, viene enojada. Aquí los esperamos. Yo voy a cambiarme. Yo ya voy, ya estoy bien así. Pues no se tarde. Ya se van los muchachos. Ay, cabrón. Nos vemos al rato. ¿Qué pasa ahí? ¿No van a ir a la playa? ¿Ah? ¡Ya nos vamos! ¿Ah, o sea, no tenemos que cambiar? Ya. Nomás se van a ir a cambiar y ya. Está bien. Bueno, voy a cambiar. Por aquí. Yo con mi ropa. Aquí entonces yo me espero aquí como pendeja. No, que dejan acompañó a Mariana. No mamen, yo sola en la camioneta. Acompáñanos. A ver, acompañó a los muchachos. Mira, ellos quieren que los acompañe, no crean que yo. Ellos dijeron, ¿verdad? Ellos dijeron, mana. Ay, yo creo que me han de extrañar mucho aquí en este hotel. Yo siempre me quedo aquí. No, ni me pela, mira. Y lo que me gusta más de aquí es que te dan agua. Gratis. Hola. Hola. Ay, gracias, hermani, ¿cómo nuevamente estás? Muy bien. Gracias, hola. Ah, no, entonces sí se acordaron de mí. Bienvenida nuevamente, si supiera que me fui al hotel de enfrente a chaquetear. Joel me puso ahí a mí ya en. Joel me puso a mí ya él ahí. A mí me gusta mucho este hotel, hermana. Bien, la loca. ¿Cómo? Ay, déjame lo saludo. Sí. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿en qué habitación están? Niño, tranquilo. ¿Cómo andan? Estoy emocionadísima. Sí, de prensa no me tocaba trabajar. ¿A poco? Me dijeron, dije, ah, yo vengo. Ya, de comadre. Y la foto no puede faltar. Ah, no puede ser una bendición. Gracias. Sí, mi amor. Vente, mano. Bueno, para que se vea. Sí, sí, sí. Muchas gracias. A ver. Que salga flaca, bonita. Sí, claro. Y yo bien algona y tetona. Ay, es que yo no tengo. Oh, no, ay, ojalá quisiéramos salir ay, así. Queremos salir así. Yo espérate, lo espero y ya. Ay, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, mi reina. Hola. ¿Con ellos o con? No sé, ¿dónde están ustedes? Pinches perros, ya van a empezar. No, no, espérense a ver culos ahorita en la playa. ¿Dónde van? Acá, aquí. A ver. Adiós, Freddy. Voy a acompañar a los muchachos y la Freddy ya se fue sola. Mira los cenotes, miren el cuarto este de los cenotes, digo, el cuadro, perdón. Ay, yo estoy bien cansada. Ay, ¿por qué los mandaron hasta acá? Ah, mira, a mí me dan siempre esa habitación de ahí, está bien bonita. Sí. Sí, claro.
¿Qué andas acá haciendo? Vine a dar una conferencia. Ah. Soy conferencista. Llevo contenido. ¿Puedo hacer un video rápido? Sí, claro. Amigos, estoy aquí con la famosísima y lindísima mi amiga Wendy Guevara. No, pendejo. ¿Qué? Amigos, estoy aquí con mi amiga Wendy Guevara en Mérida. Wendy, la neta, te amamos muchísimas y te queremos un chingo en Cancún. Te lo agradezco bastante. Y qué padre aquí encontrarte y saludarte. Gracias. Dios te bendiga. Igualmente, mi vida. Cuídate mucho. Nos vemos. Bye, bye. ¿Qué? Ah. Es bien linda. Listo, descansen. Gracias. Nos vemos a descansar. A ver, dejen ver su vista de acá. No, no, ay, bien normal. Ay, pero mira, está bonita. Aquí en Mérida está bien tranquilo. Oye, pero mira. Ah, nosotros hemos andado en la madrugada y está tú bien tranquilo. ¿Estás tranquilo? Sí, anda, es bien seguro. Así en Mérida. Ah, mira. Tiene un balconcito. Ay, ¿para qué va a fumar? Vea. Para fumar y para acá. Para enseñar la reata por ahí. ¿Pero aquí? No, manches. No hay miedo. Yo sigo con el en vivo ya como una hora, mejor hubiera hecho YouTube. ¿Ah, sí? Oye, ¿tienes pila? ¿Me has hecho YouTube? No tengo pila. ¿No tienen cable? Sí, sí, ahí está. Pero bien. Es del otro. Yo tengo el carga rápida. A ver, de cable. Pero, yo tengo el cable, pero... Yo tengo, ahí está. ¿Tú también tienes sí. ese? Ah, hay que llevarnos ese para conectarlo. Ajá. Vámonos, pues cámbiense. Sí. Yo se los mostraría, hermanas, cómo se cambian, pero pues ya ven que no... Ay, cabrón. Ya ven que nos quitan el video, bien padre, ¿verdad? Miren. Bueno, este Cristian pues siempre sale así en boxer y todo. Él siempre sale en boxer así en, ¿cómo se dice? En el club. Por eso pues él no da pena. ¿De quién son estos lentes? Ay, Cristian, bien. Uy, pues te lo vino acá a posar, que sí. Ay, Cristian. Pues bueno, hermanas, ¿qué podemos hacer? Dice. ¿El cilantrazo dónde? El cilantrazo. ¿Dónde? A ver si creo que ay, ya, ya me lo quité. Ven a puerta escondido, dice. Ven a probar los muéganos. Andrea dice, ¿qué? Cristian. ¿Cómo apareces en redes? Cristian, ¿qué? Cristian. Ahora que Cristian no da. Cristian, ¿qué? Cristian con CH, John bajo 1RC. Ay, pero en mis amigos se sale. En mis amigos sale mejor que ahí lo busquen mis amigos. Ah, tus amigos, la etiqueta. Ajá. Míralo. Él es el esposo, el esposo. Salúdame a Santi. Ah, que te mandó a saludar la Sailor. ¿Sí te acuerdas de Sailor? El que es el manager de Vanessa 4K. Ah, sí. Me mandó Sailor. Fotos. Me mandó la Sailor fotos. Es Mónica Naranjo. Que estabas tú ahí bailando con ella. Sí, lo vi. Estaba hasta enfrente. Ella estaba enfrente de la perra. Lloró bien harto para que la dejaran ahí en el VIP. Basta. Sí. Hizo un drama. Ay, no se crean. ¿Ah, sí, Sailor? Nada, la perra. Que enseñe Santi. Ay, no empiecen. Miren, también Santi tiene muy buen abdomen, miren. Todo muy bien. Los dos. A ver, pónganse ahí los dos. Se ven muy bien. Miren. Todo que ver, bebés. Ay, no. Y si mejor ya no vamos a la playa y nos quedamos aquí. Ya. Vámonos ya, culeros. Chicos. Wendy, haz un video. Ay, no. No podemos así. Tan locas. Porque va muy seguido a Mérida. Coel es de aquí y tiene un bar aquí que se llama La Inventada. Entonces, hoy es mes de aniversario o algo así. Y me dijo que viniera. Le dije, sí, la sí, muy bien. La que comente más se va a llevar nuestros calzones. La que comente más se va a llevar los calzones de Santi y de Cristian. Para que se pongan perras, ¿eh? Para que los, se avienten sus monas. ¿Cuándo vienes a Perú? Pues quedamos Nico y yo de ir, creo que en la segunda semana de julio. Ya las voy a dejar porque ya nos vamos a ir, vamos a ir un ratito a Progreso. Y ya no.